que esta ley completa toda una estrategia, porque aquí en el Congreso, por ejemplo, el Movimiento Político Mira sacó adelante la Cátedra de Seguridad Vial, que busca precisamente generar un cambio de cultura. El tema no es penalizar por penalizar o generar antecedentes penales o decomisar vehículos, imponer multas, sino también educar.